esta próxima final durante todo el torneo. Han demostrado un nivel altísimo estos equipos que vamos a ver de nuevo en el césped del estadio de Anoeta. De verde el equipo de Jordania, de azul el equipo de Estados Unidos. Suerte a todos. Thank you.
Rica. ¿Has visto algo? No. Perlao, perlao, está ahí otro balón ahí. Ahí va a ganar en el campo. Thank you.
partir. Yo también. Esto y otro. Un ánimo. Thank you.
Thank you.
metido al de su equipo. Lo ha metido al de su equipo. Ha metido una patada, ¿no? Que se ha caído porque le ha metido una patada al de su equipo. Thank you.
Cruz de Azul, creo, y los otros no sé. Uno son americanos. No, portugueses son americanos. Van igual vestidos que Portugal.
mierda. ¿Eh? Thank you.
Bien, amigos, pues una nueva final que va a llegar a la tanda de penaltis. Después de terminar con empate a cero este partido entre el Jordan Knights de Jordania y el Z Soccer United de los Estados Unidos.
que se va para Jordania, Jordan Knight. De fútbol el que acabamos de ver, tanto en el Jordan Knights como en el Zeta Super United de Estados Unidos, una gran final llena de... Y de nuevo la tanda de penaltis, llevamos tres finales, 1-0 para el Atlético de Madrid en la final de chicas, empate a cero entre Antiguo e Independiente en la final de 13 y empate a cero también aquí de esta final de 15 que ha ganado la tanda de penaltis el Jordan Knights. Ya tenemos preparados a los dos equipos en el estrado donde van a recibir de momento el trofeo al mejor jugador de esta Best Player, number 11, Jordan Knight Basar. De Estados Unidos. Llegará el capitán en unos instantes. Subcampeón Zeta Soccer United. Thank you.
Sale. Sí, ese, pasar. Gira ya. Durante este torneo nos han deleitado con su fútbol sorprendente de gran nivel del equipo campeón de la Donosti Cup. En su edición número 26 en categoría B15. Y enseguida va a recibir en manos del director del torneo, Íñigo Laizola, la copa que les acreditan como campeones.